been a chasing, a feeling. But it's slowly fading out. It's hard to recover from the cracks. Whoa, I've been down bad in the darkness. But I see a light that's far away. And your voice is calling out for me. Cause I don't wanna stay stuck in this moment, begging me to open up and let you in. I don't wanna close my heart, won't shut that door. Pero antes de seguir con el video, quiero decirte que si te está gustando mi contenido, suscríbete y dale like. Una vez dicho esto, sigamos con el video. Y para adelante, men. Si la espada sale rotísima, amigo. Hay que ver ahí un coso de eso. Pero llévate el coso. Pero llévate, amigo. No quiere. Oh, perfecto, ¿no? Gracias. Si le erro bien. Dos tiros, tiene pinta. A ver, claro, dos tiros si no los fallas, ¿sabes? En tipo adelante o circular. Era ULAG. El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos. ¡Uy! Yo con un sniper desde adelante, desde la tienda, ¿eh? UAV, enemigo arriba. Muy buen trabajo. ¡Me te voy, papá! Lo craqueé con el fuego. ¡No, craqueado! ¡Ay, amigo! ¡Craquea de una, eh! ¡Acortas, obviamente, vaya! Mira, me rusheaba, creo que su otro compañero también, amigo. Ay, qué malo es el azul, Dios mío. Mata de dos de corredera, y creo que tiene otro modo. Si no me equivoco, semiautomático, si no me equivoco. Tengo que probar también ese modo de corredera. Tiene pinta, al menos así a priori, que mata de dos, eh. Tiene pinta de que mata de dos, eh. No, tiene pinta, no, mata de dos, coño. Ni pinta, no. ¿Quién me miró? Ok, más tipos allá, porque pues sí, ¿no? Mírale. Tienes unos refuerzos en camino. Enemigo en... ¡Se mató el pendejo! Liquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministros. El resto del... ¡Qué lagazo! ¡Qué lagazo! Ok, no sé qué está pasando, amigo. Era obvio. Mate de tres, no se me preguntes cómo. Mosquitos sin desplegado. Me cargan, por Dios. Ahí le maté de tres porque le habré errado, supongo, eh. Tengo que probarle en semi-auto, eh. A ver más o menos cómo dispara.
relativamente rápido, ¿eh? Obviamente, o sea, ante... yo creo que depende a lo mejor de las circunstancias, depende de también cuánto daño haga, amigo. ¿Te conviene dispararla en corredera o en semiauto, tú? No, miro con ese pinche humo. R. Bueno, supongo que estaría craqueado. O a lo mejor también mata de dos, ¿eh? Porque lo craqueé de un tiro. Pero no sé si le dio un compa o no. ¡Uy! No conté de cuántos tiros, pero de dos no fue. De dos no fue, seguro. Popea. No, le erré todo. ¡Oye, que eres malísimo, amigo! ¡Qué malo eres, Dios mío! Le fallé todo, no sé cómo pinga lo maté. Literal, me quedé con una bala en, en la escopeta, tú. Tengo miedo de la espalda, yo en realidad... ¡Oye, sniper! ¡Vientamiano! ¡Vientamiano! ¡Ay, amigo! ¡Uy, viene más! Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Restan 4. No, ya no puedo más. Ya no puedo más. Perro, me dispararon todos. Ah, son los últimos. ¡Ay, amigo, loco! Eran los últimos, tú. No va mal esta escopeta, ¿eh? Miedo me da el terror que se puede venir con esta escopeta, amigo. Porque tanto en corredera como en semiauto mata muy bien la hija de puta. Creo que mata de dos en corredera. Y yo creo, yo pienso que de tres en semiauto. Más de dos, yo creo. Más de dos full placas sí tiene que matar en semiauto, ¿eh? Yo creo que va mejor en corredera, ¿eh? Pero dependiendo de la situación, a lo mejor te conviene más usar corredera o en semiauto, ¿eh? Más dinerito. Guardianos, que literal, el único que tiene dinero soy yo. Esta gente es probe. Es que dos tiritos, amigo, también es que estoy súper cerca, ¿no? O sea, no estaba literal dándole un beso, pero estaba súper cerca del tipo, ¿sabes? Entonces no se me hace tan mal a lo mejor, ¿sabes? Pero como quiera, yo creo que va a ser un arma que sí va a tocar un poco el huevo, ¿eh? Enemigo destruido, usa el mapa para cazar al resto. ¡Uy! ¡La mujer del Mati! Casi la cago, pero la hice bien ahí todo. Que es lo que ocupaba hacer, amigo. Esconderme y volverla a piquear, amigo. Y no errarle el tiro, puede ser, amigo. Me costó un toque, tres balitas, pero como quiera, amigo, mato bien, ¿eh? ¿Qué mata bien, amigo, la escopeta, en realidad, amigo? O sea, una escopeta nueva que salga en el juego no va a salir mala. Es una realidad, amigo. Una escopeta, coño, ¿qué me pasa? Una escopeta que salga nueva, amigo. O por lo general, cualquier arma que salga en el pase de batalla, muy rara vez sale mala, ¿no? O sea, con que no salga súper rota, está bien, ¿sabes? Bueno, obviamente, si estás súper cerca, si no me equivoco, tienen un rango de 3 metros, creo que es. Que yo creo que está bien, amigo, para que no sea tampoco tan rota, ¿sabes? Mosquito, despegado. ¡Muerto! Estás perdiendo terreno. Adelante. Toma. Metió en una esquina. Me parece que escucha más pasos. Soldado enemigo acercándose. Es que también la SOA Super va, amigo. Bastante fresh.
¡Ay, sí! El resto del pelotón está marcado en el mapa. ¡Adiazar! ¡Diablo! Le quería jugar el modo de hecho y no le jugué nada, tú. El tipo era malísimo, güey. Pero me esperó muy bien aquí detrás, tú. Me esperó muy bien y detrás era malísimo, güey. Le pudo haber dado, no me vio el pinche ciego, tú. Al inicio. Estación impecable lista. Qué bien. El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos. X dobles activado. Fija confirmada. Localizamos al resto. Pícale tú. Pues no le piques tú. Son malísimos estos compañeros, Estás acercándose. Eres la última esperanza. ¡Fuimos los raza! Ok, amigo, no te lo puedo creer. Es que yo no entiendo cómo erro esas kills, amigo. Me la dio porque lo dejé literal una bala, amigo. Pero yo no entiendo cómo eran esas kills, amigo. Colega, yo ya paso, amigo. De pana, loco, yo paso, colega. Fuimos